aproximadamente cuántos gastos tenéis al mes, eh, cuánto dinero genera actualmente. Pero el año pasado eh, prácticamente era muy poco y este año a lo mejor hemos hecho un... Que es, hablemos de empresa y dinero. Y la primera pregunta y obligatoria es cuántas personas sois en la empresa aparte de vosotras cuatro, entre personas que formen parte del equipo y colaboradoras. Eh, somos seis en plantilla, digamos. Vosotras cuatro y dos más. Sí. Lucía, y que nos ayuda, bueno, está como a nuestro nivel haciendo contenido y tal cual. Y luego eh, una directora general que tenemos, que es, eh, porque claro, nosotras tenemos 27, Lucía de hecho tiene 23, y luego necesitamos un poco alguien que, bueno, pues al final esa relación, imagínate con la 3Media, eh, forecast, eh, tal, bueno, pues que que lo pusiese un poco en control porque ahora ya no somos nosotras solas, sino que hay que reportar. Entonces, eh, bueno, tenemos a Leti, que además hace una labor comercial brutal y, y eso en plantilla. Pero luego es verdad que trabaja, por ejemplo, lo que te he dicho de campañas del rango de horquilla de 7.000 a 300.000, pues evidentemente una campaña que pueda llegar a, esa, a cientos de miles, pues hacemos producción, eh, contratamos eh, cosas. ¿Aproximadamente cuánto gastos tenéis al mes? Eh, es que depende del mes, ya te digo, por, bueno, yo diría entre 20.000 y 30.000. De gastos mensuales. O son sea, unos 300.000 aproximadamente... Al sí, año. Con sueldos. Sí. Mm. Y sí. pregunta obligatoria, porque ya hemos hablado de cuáles son vuestras fuentes de ingresos, que son todas estas colaboraciones, la, la inyección a lo mejor que os ha hecho A3Media. Eh, ¿Cuánto dinero genera Actuality? horquilla, ¿no? Horquilla, horquilla. Pues mira, es que ha pasado de el año pasado, oh, voy a dar una horquilla, pero el año pasado eh, prácticamente era muy poco eh, y este año a lo mejor hemos hecho un por ocho. Entonces, eh, yo creo que este año vamos a acabar entre mmm, 300.000 y un millón. Buena horquilla, <laughs> buena horquilla. <laughs> ¿Hasta dónde creéis que puede llegar a Actuality y qué objetivos tenéis marcados de cara al próximo año y a los dos, tres próximos años? Pues yo creo que está muy, 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 muy enfocado en el crecimiento y también en lo que hemos hablado antes de ir evolucionando y ¿no? e ir adaptando, entonces también estamos buscando... Eh, maneras de monetización que pues, puedan aportar bastante más a la empresa también y poder ir aportando también cosas, contenido nuevo a, para atraer a nuevos eh, seguidores y luego también pues dar un poquito más, no solo quedarnos en Damos las noticias, ¿no? pues ofrecer un poquito cosas diferentes. Y yo creo que por ahí van los tiros para el año que viene, sobre todo. Eh, nada, eh, nos llamaron y estamos escribiendo un libro, entonces vamos ah. a eh, sobre los 10 bueno, es que acabamos de empezar, ¿eh? por eso no me sé bien el título. <laughs> eh, lo, ¿Cómo era? Los, o sea, sobre emprender, sí, sí. pero no me acuerdo ahora el Lo hemos cambiado un montón de ¿eh? veces. Bueno, veces básicamente veces. los 10 pa pasos para, para vivir de lo que te gusta y el emprendimiento y todo eso, que es seguir para emprender. Y al final lo vamos a hacer con entrevistas, que vamos a empezar como estas, en, en nuestro estudio que hemos hecho. Y bueno, así que, que, que les entrevistaremos para el libro, pero luego ahorre, eh, cogeremos algunas de esas eh, reels, píldoras pequeñitas. Para, para poner también en nuestras redes así que um... Pero, bueno. vale pues hemos terminado esta sección vamos con la siguiente sección aquí hay un montón de secciones ¿eh? ya, ya, ya. <ríe> <ríe> donde vamos a hablar de marketing digital y la pregunta del millón ¿qué técnicas de marketing digital usáis para lograr llegar a más gente? ahora estamos haciendo colaboraciones que además nos vienen muy bien a nosotras porque imagínate vale te pongo el caso de McDonald's pues, por ejemplo, eh, mañana sacamos una pieza, por ejemplo, con Nuxter, el influencer. Uh -huh. Entonces, al final, cuando hacemos eh, reels colaborativos, pues, la, le sale a los influencers, a los, a los servidores de Nuxter y a los nuestros. Claro. Entonces, ahí, pues, se junta tal. Luego intentamos hacer colaboraciones pues, otros, con otros influencers, yo que sé, posturio Español. El otro día sacamos algo con él, con Abel, que es uno que cuenta salsa en TikTok. Eso es un poco así como para darnos a conocer muy orgánicamente, porque al final, eh, bueno, pues, hay seguidores que, de ellos que no nos siguen. ¿Y, y funciona? Además, pues mañana te lo diré. Ah, va a ser la primera que hagáis. No, hemos hecho ya con. No, no, en verdad. Bueno, no a, ver, también, no, a ver. Hemos hecho con algunos influencers, pero a lo mejor no tan tochos como Napster. Ah, vale. Uh -huh. Por ejemplo, una vez sí que, de, de los influencers que a lo mejor hemos podido hacer algo que más ha funcionado, que han subido a sus redes orgánicamente, eh, sin duda María Pombo, que una vez, esto, 2020 creo que fue, 2020. una de las Es pe... que 2020, María Pombo ahí estaba, ¿eh? Seguidora Seguidora fiel. fiel. Y, y, y María subió una cosa super, un vídeo a nuestro perfil de, no sé si era la guerra en Cuba o algo de eso. Ah, no, de Afganistán. De cuando se fue a Estados Unidos de Afganistán y, y, y en, no sé, en 10 minutos nos subieron 10.000 seguidores en Instagram. Que funciona un... entonces. Sí, sí, María funciona María, pongo... muchísimo porque luego es verdad que otros seguidores eh, de, de, con muchos seguidores han subido un post nuestro o algo así y poco y menos resultado. Eh, no, no es porque sean ellos, porque a lo mejor es, es nuestro contenido y en sus seguidores pasa de nuestro contenido, pero sí que es verdad que el mayor así retorno. Entonces, hay algunos que nos funcionan, otros, otros que, no. que no. Ya habéis comentado, tenía una pregunta, si hacéis publicidad en redes sociales, antes has mencionado que no. No. ¿Qué opináis del clickbait como estrategia para ganar CTR? ¿Es una técnica necesaria o enemiga del periodismo? Es que, mira, nosotras no tenemos web. Eh, eh, o sea, al final... Yo creo que es, es que nos, la verdad es que no sabemos, no sé cómo funciona bien lo de los clics, cuánto dinero dan, cuánto no, porque no, no sabemos de, de ese negocio ni, ni lo tenemos. Eh, yo, yo caigo mucho en el clickbait, de, de cabronazo y no paro de darle a, a, al clickbait y me trago los estos Pero creo que sí que mucho, mucho de eso en los medios de comunicación pierde algo de credibilidad frente a tu lector.